Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, porque hay que llevar el mensaje a la colectividad de que hay que usar la mascarilla, señores. Esta pandemia, sí. Así. Nosotros estamos a más de 2 metros, pero nos la pusimos ahora para que la gente sepa. Yo siempre la tengo aquí. Y yo también, pero la gente tiene que ponérsela en la calle. Pero como estamos a distancia. Estamos a distancia, que no hay contaminación. Entonces nosotros nos la quitamos, pero usted, amigo televidente, tiene que ponérsela todos los días. Así es. Como una forma de evitar el contagio, porque están vacunando en algunos países, pero todos sabemos que ese problema tal vez se va a resolver a final del año. Falta mucho todavía, hay que cuidarse, hay que protegerse. Así es, se supone que la vacuna viene, pero no ha llegado. Y yo hay una mala noticia. Y las informaciones, digamos, de las entidades de salud internacionales, dicen que la vacuna es una especie de paliativo, pero que si la gente se vuelve loca, el COVID va a seguir haciendo estragos en este 2021. Así que para que se pueda controlar el COVID, la gente no siga muriendo y la vacuna sirva de panacea. Entonces es necesario que hagamos caso a las recomendaciones de salud para ver si por lo menos a mitad de este año 2021 ya la economía mundial y por supuesto la dominicana sea rehabilitalizado adecuadamente. Y como dijimos ayer, Edmundo, que el gobierno siga ponderando todas las posibilidades de frenar la pandemia, pero no frenar la producción, no frenar la economía, porque la gente puede seguir trabajando con todas las medidas, porque como dijimos, a veces cuando son tan radicales las medidas, entonces, ¿qué pasa? Que la gente se acumula en los supermercados, en la parada del metro, casi que complica la cosa. Hay que trabajar porque los únicos que no trabajan son los vagos. Sí, pero tiene un compromiso. Sí. Hoy vea el segundo mandamiento del vago. Bueno. El primero dijimos que fue, los vagos tienen sus 10 mandamientos. El primer mandamiento del vago fue que se nace cansado y se vive para descansar. El segundo es, ama tu cama como a ti mismo. Dale arriba, que aquí no somos vagos. Aquí no somos vagos. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor registró una variación de 0.48% en diciembre respecto al mes de noviembre del año 2020. La institución indica que la inflación interanual asociada a la serie analítica de la nueva base referencial cerró el año en 4.63%. En cuanto a la inflación subyacente analizada, la misma fue de 4.77% en el recién transcurrido año 2020. El Banco Central de la República Dominicana destaca que tanto la inflación anualizada de la serie referencial como la inflación subyacente se mantienen dentro del rango meta, que es 4.0%, más o menos 1%, establecido en el programa monetario. El grupo de mayor aporte a la inflación del mes fue transporte, con una variación de 1.61% por ajustes de precios de los combustibles. En menor medida incidieron los grupos vivienda, 0.66%, bienes y servicios diversos, 0.55%, y restaurantes y hoteles, 0.49%, explicando los anteriores aproximadamente el 94% de la variación del índice general del mes de diciembre. No fue de casualidad que el presidente Luis Abinader decidió mantener a Valdés Albizu y su equipo, porque la verdad es que ha sorteado con mucha capacidad las dificultades que ha tenido que enfrentar la economía dominicana, especialmente porque como consecuencia de la paralización de la economía, de la caída del turismo, la divisa tuvo un incremento importante este año. Pero además de las medidas eficaces desde el punto de vista monetario que ha tomado el Banco Central, también la entrada de divisas a través de la colocación de bonos, pues le ha quitado el nerviosismo a la economía dominicana, y yo creo que va a tener que seguir
colocando bonos en el mercado internacional, porque la verdad es que todavía la República Dominicana no está produciendo la cantidad de dólares de divisas que amerita para mantener el equilibrio macroeconómico. Bueno, de los que está en el presupuesto de este año, ya el Banco Central sometió 2.500 millones de dólares, esa primera partida, porque como tú dices, tiene que fortalecerse la economía. El no se puede hacer. No, el Ministerio de Hacienda. Sí. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares en el mercado internacional, de acuerdo con lo consignado al Presupuesto General del Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional de la República. Esta transacción se estructuró en dos tramos. El primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de 1.000 millones, con vencimiento en el año 2030 a un rendimiento de 3.87%, representando una reducción en el costo para el país a este plazo de 0.63%. El segundo tramo es a un nuevo bono de 1.500 millones de dólares, con vencimiento en el año 2041 a un rendimiento de 5.3%, siendo esta la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años. Esta emisión, dirigida por el ministro de Hacienda y la viceministra de Crédito Público, Jochi Vicente, y María José Martínez, respectivamente, tuvo una demanda histórica por 10.000 millones de dólares, es decir, cuatro veces el monto que se requería. La demanda que hemos tenido es una clara señal de la confianza y la credibilidad que tienen los inversionistas mundiales en nuestro país y el gobierno por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administración, enfatizó el ministro de Hacienda. El Banco Popular fue elegido por octavo año consecutivo como la empresa más admirada de la República Dominicana, con un porcentaje global de 53.7%. En el estudio de reputación empresarial que anualmente realiza la revista Mercado, en conjunto con la firma RIT Investigación y Consultoría. En tanto, sus principales empresas filiales, Banco Popular Dominicano y AFP Popular, encabezaron también las clasificaciones de sus respectivos sectores. La revista destaca que el Grupo Popular aceleró su proceso de digitalización, siendo además reconocido por sumar el mejor liderazgo en materia de fortaleza financiera, capacidad gerencial, mejor realización de proyectos de responsabilidad social, contar con los empleados mejor capacitados, la mejor calidad de sus servicios y tecnología. La Fiduciaria Reservas y la Dirección General Alianzas Público-Privadas propusieron en marcha el fideicomiso Pro Pedernales, una iniciativa que regulará y promoverá inversiones e infraestructuras de servicio, especialmente que muestren potencial para incidir en el desarrollo turístico y económico de esa provincia fronteriza. El acto de firma del fideicomiso estuvo encabezado por Samuel Pereira, administrador general de Banreservas y también presidente del Consejo de Fiduciaria Reservas, Sidmon Fred, director ejecutivo de la dirección, y Andrés Van der Horst, gerente general de Fiduciaria Reservas. Implementar acciones para el desarrollo económico y social de esta tradicionalmente olvidada provincia sureña con fines de fomentar el turismo en la región. Entre las iniciativas más importantes que deberán ponerse en práctica se encuentran la construcción de un aeropuerto, así como más de 10.000 habitaciones en complejos hoteleros, entre otras acciones que dinamizarán sustancialmente la economía. El director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, Sidmon Fred, afirmó que con la firma del fideicomiso se instrumenta el vehículo jurídico necesario a los fines de articular el anteproyecto de Alianza Público-Privada que sustentará la iniciativa pública para el desarrollo turístico sostenible de esta provincia. Las empresas EDESUR Dominicana e Intelligent System, a través de su plataforma tecnológica Avergo, firmaron un acuerdo para habilitar de manera conjunta estaciones de carga de vehículos eléctricos en puntos comerciales y zonas residenciales, lo que constituye un impulso sin precedentes para la movilidad eléctrica de la República Dominicana. El acuerdo fue firmado por el administrador gerente general de EDESUR Dominicana, Milton Morrison, y Roberto Herrera por parte de Energy System,
con el propósito de impulsar la movilidad eléctrica y corresponder con el compromiso asumido por el país ante la cumbre del clima y los objetivos de desarrollo sostenible. Para Edesur Dominicana, firmar este acuerdo de colaboración con la empresa InterEnergy System y su empresa Evergo significa bastante para lo que son los planes y la visión que tenemos, no solo como empresa, sino como país, para promocionar todo el tema de la movilidad eléctrica. Y Edesur se siente muy satisfecha de ser la empresa distribuidora que en nuestra concesión vamos a estar impulsando esto junto a la empresa Evergo. La movilidad eléctrica, como todos saben, vino para quedarse, es el futuro hoy, y está permitiendo que se reduzcan miles de emisiones de CO2 a la atmósfera con todos aquellos propietarios de vehículos que han decidido dar el salto a la movilidad eléctrica. Avergo cuenta con más de 200 estaciones de carga para vehículos eléctricos distribuidas en los 4 puntos cardinales del país. El gobierno de la República Dominicana propuso un plan nacional de vivienda que se titula Vivienda Feliz, Familia Feliz, primer programa de acceso a la vivienda digna y que se supone la construcción, oigan esto, 62,000 casas en los próximos 4 años. La inversión total de dicho programa será nada menos que de $200 millones. Nuestra compañera Rosalba Escalante está en directo y nos cuenta más. Para el primer año está proyectada la construcción de unas 11,000 viviendas con una inversión de $32 millones, explicó el presidente Luis Abinader. Hacer progresar a la República Dominicana, mejorar su calidad de vida hacia el futuro es lograr que las familias de nuestro país cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento más importante de todo patrimonio, su casa. El costo total de las viviendas oscila entre los $800,000 a los $2.5 millones, dependiendo del nivel de ingreso de cada familia, con tasas de financiamientos accesibles y plazo de 7 años. Hasta $800,000 para familias que tengan ingresos por debajo de los $16,000. Un segundo grupo de viviendas hasta 1.4 para familias que tengan ingresos consolidados familiar hasta $26,000. Y viviendas de 2.25 hasta familias que tengan ingresos aproximados de unos $90,000. Con el Plan Nacional de Viviendas, que se implementará a través del desarrollo hipotecario y fideicomiso, el gobierno se propone además una renovación urbana en zonas poco favorables para la vida digna. Llegamos a 2.1 millones, o sea, faltan 1.1 millones de viviendas y hay otro millón de viviendas que o le falta el agua, o le falta la energía eléctrica, o le falta el piso de cemento. Esas son las cifras con que nosotros nos manejamos, a reserva de que cuando se tenga el próximo censo, que va a ser el año que viene, el 2022, ya esas cifras se actualicen. La inversión de la primera fase de este plan de viviendas ya fue incluido en el presupuesto nacional de este año. Gracias a Rosalba. Mira, Eddie, ese es un proyecto bastante ambicioso, pero sobremanera. Es un proyecto que viene a acreditar parte de la gran deuda social que tiene el Estado Dominicano con la clase pobre y marginal de la República Dominicana. Hay estudios que indican que en el país existe alrededor de un déficit de más de 1,000,000 de viviendas. Pero aparte de eso, es una gran personas, una gran cantidad de familias indigentes que viven en lugares vulnerables, como por ejemplo a la ribera del río Sama, del río Isabela, y en cualquier río importante del país hay una cantidad impresionante de dominicanos que viven de manera hacinada, en estado de peligrosidad, en estado de vulnerabilidad de una manera abyecta, que además, por la forma en que viven, están constantemente mancillando el ecosistema del país. Entonces, con la construcción de esas 62,000 viviendas, empieza a pagarse parte de la
del pasivo social que existe, de la deuda social, empieza a mejorar la equidad social, empieza a disminuirse la exclusión social y empieza también a protegerse el medio ambiente. Por supuesto, el medio ambiente no lo están dañando solamente los pobres, porque el río Sama es un muladar, pero no solamente por los pobres, sino por empresas que lanzan, vierten todos sus químicos, todos sus desperdicios y tienen, por supuesto, dañado, totalmente contaminado el río Ozama. Lo mismo que pasa en el Jaina y en otros ríos importantes. Elizabeth. Y en otros ríos importantes de la República Dominicana. Un daño provocado por las industrias que están en la ribera del río Ozama, que no tienen planta de tratamiento, y por supuesto por toda la gente que vive en la ribera, que lanzan todos sus desperdicios ahí. Entonces, es necesario que todas esas personas sean desalojadas y que pasen a vivir dignamente. Y que, por supuesto, a esas industrias o ponen su planta de tratamiento o también la desalojan y le ponen una adecuada multa para ver cómo pueden resarcir el daño ambiental que le han hecho a nuestro país. Que incluso, si se sigue de manera sostenida castigando nuestros afluentes, habrá dentro de poco un daño irreversible. Mira, realmente es un problema grave el problema del déficit de vivienda de República Dominicana. Las aves, ninguna construye un nido, no ponen los huevos hasta que no tienen el nido. Los seres humanos nos metemos en familia sin tener una vivienda. Pero ¿qué pasa? Edmundo dijo ahora mismo que es un millón, llegó a un millón ya el déficit habitacional. No, ya pasó hace tiempo. Cuando Leonel Fernández llegó al poder en el año 1996, el déficit en ese momento era de 444 mil viviendas. Pero ¿por qué se va agigantando? Porque eso que va a hacer Luis Abinader, si lo logra, que es una hazaña, 64 mil viviendas, si lo logra, cuando usted calcula un millón el déficit y se mete en 64, es prácticamente cuando usted agarra 3 cubetas de agua y se la tira al mar para llenarlo. No sirve de nada. Pero algo es algo, dijo un calvo que se encontró un peine sin dientes. Pero estamos avanzando. Y si esas 64 mil viviendas, como dice el gobierno, fuesen para lo que ha dicho Edmundo, para sacar a esa gente, la única ciudad de América que tiene 3 ríos dentro de la ciudad es la República Dominicana, Santo Domingo. Pero son tres cloacas putrefactas que yo me crié bañándome en el río Sama. Yo lo cruzaba en el puente nadando. Eso tiene como, yo creo, como 2 kilómetros o 1 kilómetro y pico. Y yo, pero el que se tira ahora ahí y mete un pie, lo que saque el hueso, la carne se le queda, tanta contaminación. Vamos a la pausa. Inflación económica se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con dicho dinero. La inflación puede estar provocada por los múltiples factores, por lo que más destacables son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.